este libro que estamos haciendo es una contribución, que quisimos dejar un testimonio. El libro que hoy comentamos, Homenaje a Chile, que fija la visita de los hermanos Roca el año pasado a nuestro país, hace posible el tránsito de la experiencia al registro. Los hermanos Roca se desplazaron por Chile conociendo productos nativos, recopilando recetas e indagando en el patrimonio de bebidas y comida. Probaron, cataron y conocieron una parte de esa memoria. Como un guiño a los antiguos exploradores que descubren y adoptan, que están abiertos al otro, pero desde una impronta, crearon una secuencia de bocados y platos que van desde la sopaipilla campesina e invernal hasta un moai de pisco lato. El libro nos permite recuperar esa secuencia en lo que podríamos entender como un mensaje de devolución o reciprocidad, toda vez que podemos conocer sus recetas y los modos de prepararlas. Toda vez que el propio texto se llama Homenaje a Chile, podemos apreciar en él una apuesta por la dignidad, por el respeto y el encanto que las cocinas nuestras y sus alimentos patrimoniales provocaron en los cocineros viajeros. El libro en particular tiene no solamente el relato de lo que fue esta aventura, que claramente fue una gran aventura, que culminó en una noche con este menú, sino también fue, y creemos que ahí tiene mucho valor, una mirada externa, desprejuiciada, en torno a cuáles eran estos elementos que conformaban nuestra identidad o nuestras identidades. Y en eso, los que pudimos participar de este proceso y luego de también de poder saborear eso, hoy en día poder dejar una documentación de todo ese proceso, del relevar cada uno de esos productos, obviamente enriquece el patrimonio literario, yo diría más, no solamente gastronómico, de nuestro contexto actual. Es bueno mirar atrás para saber qué hay, pero también es bueno, en este caso, poder vivir el presente y el presente inmediato, y para los alumnos de escuelas del día hoy, este libro va a ser importante también, porque vais a ver una oportunidad de observar cómo desde la distancia se interpreta un territorio, se interpreta un patrimonio, se interpreta una memoria, se interpreta una identidad, y cómo todo esto se va fijando y se condensa en un volumen. La ejecución a nivel de impresión es preciosa, porque además juega con papeles distintos, con plasticidad distinta, con unos mates que brillan por esa parte de que a veces menos es más, y también ese juego en el que hay esas partes como de Moleskine, de apuntes, de notas, mucho más íntimas de cada uno de los tres hermanos, que también explican que más allá de un juego a tres bandas también hay singularidades. Hoy podemos llegar a conocer muchas técnicas de cocina, hoy podemos hacer muchos malabarismos, pero lo importante es tener claro que detrás de cualquier elemento de manipulación, de elaboración, de salseo, de fondear, de guisar, de asar, tiene que haber la prioridad del sabor, porque el sabor es lo que nos va a llegar directamente a la memoria y es lo que va a quedar también como legado para las próximas generaciones. Cuando la gente nos preguntará, ¿y qué hay en Chile? Dices que no os lo podéis imaginar. No os podéis imaginar lo que hay en Chile. Que los hermanos Roca trabajan con los sabores, trabajan con lo que es una memoria gustativa. Entonces, ellos han tenido, yo diría, el talento, la capacidad de darse cuenta cuáles de esos productos patrimoniales nuestros están arraigados desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando uno piensa en el erizo, uno piensa en los locos, piensa en el cochayuyo, estamos hablando de productos que son precoloniales, que tienen una data de consumo de por lo menos 10.000 años. O sea, no estamos diciendo que recién estamos comiendo estos alimentos. Y eso, a mí me parece que hay un gesto muy interesante desde el presente, rescatar esos sabores y esa memoria gustativa que tiene que ver con el pasado, pero que nos interpela hacia nosotros hoy día y a nuestras identidades. Y en el fondo el libro es eso, es retratar de manera muy sencilla, pero muy, muy apegada a la experiencia, de qué se trató todo esto. Los hermanos Roca venían acá a inspirarse, a aprender, a conocer, a interactuar. Y sobre eso, ya con lo que ya conocían, más estos viajes que fueron tremendamente enriquecedores,
pudieron desarrollar un menú que en el fondo es este trasvasije, ¿no? Esta interpretación desde su mirada a una cocina que ya existe, pero que puede ser interpretada infinitas veces. La cocina de Chile hoy es más viva que nunca, más rica que nunca, con más posibilidades que nunca, con gente talentosa que está aprovechando toda esa cultura, ha aceptado también ese baño probablemente de innovación y de combinación para dar lo mejor del sabor de Chile. La gira que hemos hecho, y en este caso que finalizó en Chile, tenía que ver con un acuerdo que tenemos con BBVA, con los que buscamos esa parte de dar tributo a una tierra, de ser también inspiración para alumnos de escuelas de hostelería y para nosotros también recibir inspiración. Y en esa parte de poder ayudar a chicos a aprender sobre lo que estamos haciendo nosotros, pues la idea ha sido pues proponer que vinieran 3 personas de cada lugar de los destinos donde hemos estado para que hagan una pasantía en casa durante 4 meses. Y en este caso están ya a punto de venir a casa los becados de las escuelas chilenas que trabajaron con nosotros mientras estuvimos aquí haciendo nuestro tributo a Chile.